27 personas han sido capturadas desde el despliegue policial a inicio de diciembre para brindar seguridad durante los días festivos de Navidad y fin de año. Y en esta oportunidad estamos presentando los resultados de varios días de trabajo, que combinan dos esfuerzos en particular. Una orden de operaciones ME72 que nos ha puesto en disposición de realizar más operatividad durante las últimas horas y un despliegue preliminar que hemos realizado en el marco de lo que iniciará formalmente el día lunes como plan de seguridad navideño. Según los datos brindados por la Policía Nacional Civil, entre las capturas se encuentra un vigilante a quien se le decomisaron dos armas de fuego, las cuales prestaba a pandilleros para cometer homicidios. Se decomisaron unas armas a una persona que estaba trabajando como vigilante. Y estas armas, de acuerdo a la información que tenemos, las prestaba a pandilleros para que cometieran delitos. Entonces el llamado sería a los empresarios para que verifiquen bien la conducta y la identidad de las personas a quienes contratan como vigilantes de sus negocios. Pues este vigilante era colaborador de las pandillas y utilizaba como fachada su trabajo para poder prestar esas armas, facilitarlas para la comisión de delitos de la. A los capturados se les imputan los delitos de homicidio, agresiones sexuales, portación y distribución de droga, hurto y robo. También tenemos varias personas detenidas por diferentes agresiones sexuales, incluyendo violación en menor e incapaz, privación de libertad, estupro, también varias personas detenidas por delitos relativos a las drogas y otras personas que han sido detenidas por delitos relativos al patrimonio, hurto y robo. Este es un informe de la prensa gráfica.com.